Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar de Brooklyn Nets, Kevin Durant y Kyrie Irving, porque según ciertos rumores las estrellas de Brooklyn ya habrían decidido, pues bueno, qué dos entrenadores querrían para el año que viene. Uno es Greg Popovich, el otro lo daremos a continuación, pero la bomba está precisamente en este mismo nombre, en Greg Popovich. Ya sabéis que San Antonio este año no se ha clasificado para los playoffs y Brooklyn podría intentar su fichaje ya que Kevin Durant y Kyrie Irving le quieren en el equipo de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar de la noticia, la vamos a analizar, pero antes de todo ello quería comentaros que os paséis antes por la comunidad del canal, porque bueno, pues voy a actualizar la última hora sobre estas noticias que han ido saliendo sobre Philadelphia 76ers. Ayer hablé de la relación entre Brett Brown y Jimmy Butler. Hoy se ha conocido que otra razón más de la salida de Jimmy Butler de Philadelphia está relacionado con Ben Simmons, así que pasaros por la comunidad para enteraros y mañana posiblemente tendréis otro vídeo analizando pues todo esto, ¿no? Relación Brett Brown Jimmy, Jimmy con Simmons y el nuevo proyecto que según se afirma ya en la NBA tendría Philadelphia 76ers. El nuevo proyecto con Embiid, con Simmons, con los dos o con ninguno. Mañana tendréis vídeos sobre Philadelphia. Dicho esto, vamos con la noticia de Brooklyn Nets relacionada con Greg Popovich. Ya sabéis que Brooklyn a lo largo de estos playoffs han tenido muchos problemas, plagados de lesiones, ya no solo en playoffs, sino a lo largo de la temporada regular con Kyrie, con Durant, con Spencer Dinwiddie. Luego, por ejemplo, también en los últimos días han tenido la baja importantísima de Joe Harris en playoffs. Y ahora mismo, ya una vez habiendo sido eliminados por Toronto Raptors y barridos, todo hay que decirlo, ya están puestas sus miradas en la próxima temporada, en el proyecto donde ya sí que podrán contar tanto con KD como con Kyrie Irving. Y claro, desde que Kenny Atkinson salió de Brooklyn Nets, no han parado de, bueno, salir rumores acerca de cuál va a ser el nuevo entrenador que va a liderar este proyecto, con Kyrie Irving, con Kevin Durant, etcétera, etcétera, ¿no? Han salido muchos nombres como Jake Bond, Jason Kidd, Tyronn Lue. De hecho, actualmente en sus filas cuentan con Jake Bond, que no lo ha hecho mal para las herramientas que ha tenido en el equipo, no lo ha hecho nada mal. A mí por lo menos no me ha decepcionado. De hecho, el baloncesto de Brooklyn me ha gustado bastante, donde, bueno, pues al final Caris LeVert ha tenido mucho protagonismo, Joe Harris también, Jarrett Allen. Sí que es verdad, obviamente, que, bueno, pues ha tenido muchas bajas y tenía que tirar de los jugadores más talentosos, que precisamente son estos. Pero por ejemplo, el partido contra Blazers a mí no me desagradó, creo que lo hizo bastante bien y realmente ha tenido algún que otro partido contra Toronto que por lo menos a la franquicia canadiense le ha propuesto alguna dificultad hasta el punto de poder llevarse un encuentro. Entonces, como digo, yo creo que lo ha hecho bien. De hecho, por ejemplo, a los muchachos a los que ha entrenado, la impresión, según dicen las fuentes, es bastante positiva. Pero el problema de Jake Bond es que no tiene un gran nombre, ¿no? No tiene un palmarés, no tiene una gran reputación y eso es lo que le resta bastante con respecto, pues, a sus competidores más inmediatos, Greg Popovich, sin ir más lejos. Y es que, según ha informado Jackie McMullan de ESPN, fuentes de la liga han dicho que Durant e Irving están interesados en un entrenador jefe de mayor perfil, es decir, Jake Bond estaría completamente descartado. Y esos nombres serían Greg Popovich, por un lado, o Tyronn Lue. Hay que recordar que Tyronn Lue, el nombre de Tyronn Lue salió nada más conocerse que Kenny Atkinson no iba a seguir con la franquicia neoyorquina. Pero sigue la noticia. Tyronn Lue o Greg Popovich, ¿quiénes se encuentran entre los candidatos que han sido vinculados a la apertura de la temporada con Brooklyn Nets? Además a todo esto hay que añadir la parte de información que, bueno, pues ha descubierto Sam Sarania, donde asegura que los Nets planean perseguir a Greg Popovich, es decir, el objetivo número uno de la franquicia neoyorquina es el entrenador de San Antonio Spurs. De hecho, ha habido rumores durante un tiempo, bueno, pues que han sugerido que Brooklyn iría tras Pop. Y claro, esto simplemente añade mucha más leña al fuego, ¿no? Le añade mucha más potencia a un posible fichaje Popovich-Brooklyn Nets. Claro, esto me ha sorprendido bastante porque, teniendo en cuenta los dos nombres principales que al parecer tienen más peso, Greg Popovich y Tyronn Lue, me llama la atención porque son dos entrenadores muy distintos. Yo diría incluso casi opuestos, porque Greg Popovich es más un entrenador táctico, aparte de gestor. Yo creo que Greg Popovich es el entrenador más completo que hay, eso al final yo creo que nadie tiene duda, pero Tyronn Lue para mí es un entrenador más gestor que táctico, ¿no? Se puede decir que hay entrenadores completos, entrenadores que tiran más hacia la gestión de vestuario y luego entrenadores que tiran más al aspecto táctico, y creo que Tyronn Lue, yo creo que lo demostró al final en Cleveland Cavaliers, que es mucho más gestor de vestuario, de entender las emociones de sus jugadores, motivarles, etcétera. Lo vimos en las finales, por ejemplo, de 2016,
6, con LeBron, con Irving, con Thompson, etcétera, que un entrenador que domine la táctica a la perfección. De hecho, yo incluso me atrevería a decir que en Cleveland Cavaliers, en algunos momentos, el equipo se llegó a autogestionar tácticamente. No era de una manera, bueno, pues tan exagerada como a lo mejor pudimos ver con David Blatt, pero sí que es verdad que, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha habido el rumor, cuando Tyronn Lue estaba en Cleveland Cavaliers, que el equipo realmente era el que se autogestionaba en cuanto a la táctica, que Tyronn Lue, pues bueno, estaba ahí, pero que tampoco tenía un enorme peso como debería de tener un entrenador. Eso ha salido en Estados Unidos, los rumores siempre han estado en torno a la figura de Lue. Entonces, obviamente, yo si soy Brooklyn Nets, ficharía a Greg Popovich, sin dudarlo, simplemente porque me parece un enorme entrenador, uno de los mejores, para muchos el mejor de la historia, completo, domina las dos facetas, es decir, gestión de vestuario y táctica, y creo que Tyronn Lue sí es buen gestor, vendría bien, obviamente, para Durant y para Irving, pero creo que no les vendría bien como equipo a los Brooklyn Nets tener un entrenador como Tyronn Lue. Además, por otra parte, sinceramente yo creo que Kyrie Irving y Kevin Durant quieren a Tyronn Lue porque saben que, bueno, pues tendrán una fuerte amistad y gracias a él, bueno, pues se podrá instaurar ese esquema de los nombres por encima del rendimiento, como es lo que se desveló como uno de los motivos para el despido de Kenny Atkinson. Kenny Atkinson no quería eso, Kyrie, Durant y otros jugadores como Spencer Dinwiddie sí, y al final yo creo que con Tyronn Lue precisamente esto sí que lo tendrían. A lo mejor me equivoco, pero con el fichaje de Tyronn Lue yo creo que Kyrie Irving y Kevin Durant tendrán el agua bastante a favor. A lo mejor me equivoco, repito, pero lo creo así. Por el bando de Greg Popovich, creo que sería de gran fichaje, le vendría muy bien al banquillo de los Nets y al equipo en general. Obviamente, sabría llevar a las mil maravillas el vestuario, pero la duda que tengo no es si lo va a saber manejar, sino los jugadores que tiene Brooklyn comparados con los que, por ejemplo, históricamente ha tenido Popovich. Es decir, Popovich, por ejemplo, ha tenido a Tim Duncan, un jugador sacrificado, un jugador obediente, un jugador regular en el sentido de la mente. Y, por ejemplo, Kyrie Irving en ese sentido es todo lo contrario. No me imagino, obviamente, a Kyrie Irving revolviéndose a Greg Popovich, pero es una opción que, bueno, al final Popovich es un entrenador al que los jugadores siempre obedecen, siempre, por encima de cualquier cosa. Además, es un entrenador al que respetan muchísimo. Y, obviamente, muchos vais a pensar que Kyrie Irving y Kevin Durant no iban a rechistar en ningún momento. Yo creo que tampoco, pero la duda está ahí. La duda está ahí. Los antecedentes, por ejemplo, de Kyrie Irving están ahí. Y, al final, los rumores y las noticias incesantes que salen de Brooklyn Nets es que simplemente es un equipo ahora mismo, Brooklyn, una franquicia que está tomada por los jugadores y que los jugadores deciden qué entrenador se pone, qué entrenador no se pone, qué cambios se hacen, qué no se hacen, si viene una estrella, si no viene, etcétera, etcétera. Lo eligen absolutamente todo. Me podéis poner algunos ejemplos que pueden pasar en otras franquicias. Yo considero que en otras franquicias se puede consensuar, y obviamente es lo que se debe hacer, ¿no? Consensuar entre el general manager, los jugadores, oye, ¿te gusta este? ¿No te gusta? Vale. Pero una cosa es eso y otra cosa es imponer o por lo menos intentar que ese sea el elegido por encima de cualquier otro porque lo digo yo. Y esa es la sensación que me transmiten las noticias que salen relacionadas con Brooklyn Nets, el vestuario y los futuros entrenadores. Además a todo esto, no me quiero olvidar que Popovich ha expresado su intención de continuar al frente del banquillo del equipo tejano de San Antonio Spurs, incluso tras confirmarse que no iban a estar en estos playoffs desde 1997. O sea, Popovich la intención que tiene es seguir con San Antonio. ¿Veo fuera de San Antonio a Popovich? No, la verdad es que no. Creo que lleva muchos años, es una leyenda de San Antonio. Creo que San Antonio, Popovich, San Antonio tienen una relación muy buena y realmente no sé hasta qué punto sería para Popovich atractivo empezar un nuevo proyecto después de pues toda la vida en San Antonio, sinceramente. El punto positivo que, bueno, pues llama al optimismo en cuanto al fichaje posible de Popovich por los Nets es que, por ejemplo, Jake Bond, que es el entrenador actual de Brooklyn, el asistente, que es Thiago Splitter, y el general manager de Brooklyn, que es Sean Marks, jugaron para Popovich. Entonces tienen una cierta relación. Lo que pasa que, repito, creo que Popovich además tiene 71 años, es trasladarse desde San Antonio hasta Brooklyn, es decir, hay muchos kilómetros de diferencia para iniciar un proyecto a su edad, totalmente nuevo, tras estar toda su vida en San Antonio y pasar por numerosas etapas. Entonces realmente creo que es bastante improbable, pese a que el alero de los Nets, Kevin Durant y Popovich, tienen una gran relación. Pero vuelvo a remarcar algo que dije en el vídeo donde aseguraba que si seguían así los Nets no iban a ganar nada. Realmente el problema no está en que los Nets, o los jugadores mejor dicho, de Brooklyn, digan qué entrenador quieren o cuál no quieren. Realmente ese no es el problema. El problema es que
que lo impongan, no que pongan una lista y digan, no, tienes que fichar a uno de estos, o a Tyronn Lue, o a Popovich, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Yo creo que tiene que haber una conversación, un consenso, y después, bueno, pues tomar una decisión compartida por todos los miembros de un equipo. Porque si al final, por ejemplo, Brooklyn toma la decisión de hacer caso plenamente y totalmente a Kevin Durant y Kyrie Irving en todo momento, repito, al final, por ejemplo, dejas a un lado a todos los jugadores restantes de la plantilla. Entonces, das importancia y relevancia a dos por encima del resto y obviamente vas a tomar decisiones que van a beneficiar a dos o tres jugadores. Pero la plantilla al final está compuesta por más jugadores. ¿Que estos se pueden ver beneficiados por alguna de estas decisiones? Puede ser, pero tal vez no. Como puede ser sí, puede ser no. Entonces, creo que dar excesiva relevancia, voz y voto a dos jugadores en concreto o tres en el vestuario es dar de lado a otros jugadores y eso puede ser nocivo para el equipo. Entonces, como digo, creo que al final en una franquicia debe de haber un consenso, unas conversaciones y las decisiones que se tomen de manera compartida, ¿no? Un acuerdo mutuo al fin y al cabo entre jugadores, general manager, entrenador, que al final todo sea un acuerdo mutuo entre todas las partes del equipo, que es al final como se obtiene un beneficio mutuo, no un beneficio solo para dos jugadores o para una parte de la franquicia. Eso es lo que yo criticaba y sigo criticando de Brooklyn Nets, siempre y cuando sigan con este camino. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué entrenador querríais para Brooklyn y cuál creéis que irá a Brooklyn, es decir, cuál querríais y cuál creéis que terminará fichando por la franquicia de los Nets. Dicho esto, os espero mañana con más vídeos, más NBA, más partidos, más playoffs y más de todo. Adiós.